Zizur Kilgo Udalak, Egiari Sor Fundazioarekin batera torturaren aurkako astea antolatu du, eta hala, Atxulondoko kulturretxea, hitzaldi eta dokumental proiektzioen gune nagusia izango da egun hauetan. Jose Arregi kasuak gogoratuz, deituriko hitzaldiak eman zion hasiera asteari, eta bertan izan ziren, Iñaki Egaña historialaria, Paco Etxeberria auzi medikua eta Maribi Arregi, Joseren arreba. 1981ko otsailean, txailean lauean, Madriletik berri bat etorri zen, bi etakide atxilotu zituztela esanez. 9 egun izan zituzten, 9 egun eta 9 gaur izan zuten Jose torturapean, eta sumarioan agertu zenez, agirian agertu zenez, 73 polizia aritu omen ziren hortan. Gauan pasatu zuen, berak esatzen oso latza izan da, dakizue. Urrengo goizean, urrengo egunean, horren gaizki zegoen, erabaki zuten erietxe zibil batera eramatea, Jose. Ilan amairoa zen, eta bidean hiltzen. Oren zen arabera, txostena sinatu zuen arabera, bronko neumonia bat pasa ondoren edo horren eraginez. Gero urrengo egunetan beste mediku batek, Galek hilko zuen beste mediko bat, hain zuzen ere Santi Gruarrek esan zuen, bueno, bronko neumonia eta txostena ikusi ondoren oso nabarmena da, bainera egin ziotela. Oso garrantzia handia izan zuen bi kide egin zuten, hain zuzen ere gorpua, Jose Arregiren gorpua Zizurkilera ekarri zutenean, ba, sartu ziren eta argazki batzuk egin zituzten eta gero komunikabidetara zabaldu egin zituzten. Hauek izan ziren Amestoi Margolaria eta Juan Cruz Unzurruntzaga gero Berriako elkarrizketa batean. Eta hiru edo lau urte aipatu zuten bezala. Komunikabide ezberdinetan azaldu ziren argazkiak, Pakok erakutsitako argazkiak, horrek nolabait eskandaloa puztu eta zabaldu egin zuen, eta horregatik atxilotu zituzten 5 polizioiek. Baina 5 polizioiek, nahiz eta 16-17, otsailak 16-17 atxilotu, handikan astebete batera, eta lotura handia du, eman zalako estatu kolpea, otsailak 23an, Tejero Espainiako Kongresuan sartu zenean, egun berean askatu egin zituzten. Tejero Kongresuan sartu ondoren. Zer sentitu zenuten horren, ikusita epaiketan, zuk zer sentitu zenuten epaiketa horrelako zigor eskaseak jarri zizkien da? Ba, kriston amorrua, baino baginekien alperrik ezerrez gene dezakela egin. Beraien gezurra gure egila baino gehiago bale jozula. Eta alde hortati, ikusi izan ze zigor izan zuen. Gainetik kanton dekoratuk izan zian, eta ezerrez, amorro handi bat. Esate duen egunian, bai, zugarrizko poza emango dit, bueno, bintzat, esate duen egunian, bai, abuso poliziarak hil zuen, eta Jose Arregia izan zen. Horrekin nahikoa dut, horrela zaituko nau, eta nik uste toi aitortu beharra daukela, beha badakitela ondo nola egin izan zen. Azken 50 urtetan 40.000 inguru atxilotu egon direnez, horrek esan nahi du, ba, 4 atxilotuetatik bat torturatua izan dela, ez? Zenbakiak dira, zenbaki oso hotzak dira, baina horren gainean izen, abeizen eta esperientzia oso Josek esan zuen bezala oso lantzak ez. Azken 60 urtetan gutxienez 17 hildako egon direla torturaren ondorioz. Etxeberriak bertatik bertara bizitako kasuak aztertu zituen eta gogoratu zuen trantsizioan tiraderan sartu zutela torturaren gaia eta ordutik eskutuan segitzen duela. Quiero decir que si estoy aquí, no puedo ir a oír a una reunión de otros colegas en Madrid y decir, espérate un poco que ahora yo voy a hablar de lo nuestro, de lo que aquí al lado, de lo de mi casa, de lo de mi vecino. Esto, amigo, no me lo saques.
Esto produce mucho escándalo, más seguramente y espanto y horror a vosotros que habéis conocido a José Arregui, ¿no? Y voy a hacer una explicación con temas que quizás son como de otro tiempo, pero bueno, son tan vigentes como que en esta sala hay gente a la que yo le he visto detenida en el tiempo de su incomunicación y le he ordenado que se desnude, y lo ha hecho, porque se lo decía yo, y he redactado un informe que quizás ha sido insuficiente para aclarar el mal trago del paso por comisaría. Hay gente en la sala a la que he visto y a la que recuerdo perfectamente. Y claro, había veces en que esto se podía llevar, sí, pero es que ha sido en el contexto de la detención. Hemos tenido que dar un montón de empujones y golpes y no se quería montar en la furgoneta. Pero claro, teníamos que objetivar, porque yo puedo decir lo que queramos entre nosotros. Pero sin sede judicial no puedes ser demostrativo, lo que tú dices no sirve para nada. Y además estábamos en este contexto en que los poderes públicos no se pueden creer y no se quiere saber. Además, esto chirriaba en las manos de fiscales, de jueces y de gobernadores civiles y de todo. Estas son algunas de las cosas que encontramos en el cuerpo de Lassi Zabala, y de nuevo se nos planteó en el momento del juicio pues ese problema forense. ¿Tú cómo sabes que les han torturado? Yo no tengo ninguna foto de los hematomas, pero nos hemos encontrado con algodones, espadrapos, tiritas, mercromina, vendajes. ¿Tú te crees, por qué crees que llevaban, estando desnudos, los vendajes, las tiritas, los algodones en las narices? ¿Por qué crees que las llevaban? Porque la lesión yo no la puedo acreditar como médico, pero como médico forense puedo deducir lógicamente que si un individuo que aparece semiesqueletizado y tiene todas estas cosas encima, es porque alguna patología debe estar llevando, ¿no? En aquel tiempo incluso llegamos a hacer fotos como esta, que nunca las he puesto en público. Son GANE, no GAL, sino GANE. Había detenidos que aparecían con inscripciones que ponía GANE. Esto se investigó, no sé ni lo que era. Pero este en concreto tiene, además de la marca GANE, tiene quemaduras por cigarrillos, que son esto que veis aquí, son quemaduras en el pecho por cigarrillos. Estas historias nunca se aclararon suficientemente, por eso a mí me hace...